¿Qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista con Rafael Pliego Castro, en tu programa y podcast en línea, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y a través de las diversas plataformas como es Anchor.fm, Spotify y YouTube. Hoy hablaremos de un tema interesante en torno a la parte política y comentarles que nuestro número de contacto es el 33 23 72 59 93, y el correo electrónico es small8916@gmail.com. Bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos con el tema. Hoy tenemos un gran invitado. Él es Enrique Antonio López Gómez, quien ha tenido bien trabajar en el municipio de Tonalá para las y los tonaltecas. Bienvenido, ¿cómo estás? Rafa, muy bien, ¿y tú? Muy buenas tardes. Bien, bien. Pues aquí con el gusto de tenerte con nosotros. Él es licenciado en Derecho, ¿verdad? Así es. Licenciado. Platicar un poquito de su formación académica porque me parece interesante, porque él ha estado pues pugnando por todos los temas jurídicos también en la parte del gobierno de Tonalá. Él tiene un diplomado en justicia cívica por parte del gobierno de Guadalajara, tiene una carrera de director técnico. Esto me llamó mucho la atención, qué padre, ¿verdad? De director técnico, además tomó algunos cursos de actualización en la Universidad Valle de Tamajac en la materia de amparo. Tiene una maestría en amparo también, cursó también en el instituto, tuvo un curso de marcas en el instituto del INPI, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y además es licenciado en Derecho por la Universidad de Especialidades UNE. Bueno, también tuvo por ahí un curso de marcas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del INPI, en la región de Guadalajara, y un diplomado en Derecho en la Universidad de Especialidades UNE. También ha entrado en el tema de los juicios orales, lo cual todo esto me parece sumamente interesante porque pues Tonalá en su crecimiento pues tiene que abonarle a todos estos temas jurídicos que son de suma importancia para el municipio, ¿verdad? Así es, mi buen Rafa. Tenemos por ahí en la experiencia laboral. Él ha estado en el Congreso de Jalisco como secretario técnico, en la Universidad de Innovación como coordinador académico y docente, en el Instituto Jalisciense de la Juventud
como coordinador de planeación y evaluación. Y en el gobierno de Tonalá estuvo como director de movilidad y transporte. Y además trabajó en una empresa especialista en especialidades legales, una empresa financiera. Y el último cargo que tuvo, estuviste como asesor también ahí en Tonalá. Bueno, pues Tonalá es uno de los 125 municipios en la zona que se encuentra dividido por el estado de Jalisco en el occidente de México y es perteneciente a la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues Enrique Alonso Gómez ha tenido a bien trabajar para las y los tonaltecas. Pues platícame, ¿qué te motiva para trabajar para las y los ciudadanos tonaltecas? Pues mira, la realidad es que toda mi vida he vivido en el municipio y creo que a lo largo de pues, todos estos años que he vivido ahí, que he estado en contacto con amigos, con familiares, con ciudadanos con los que convivo, la realidad es de que te llenas de cariño del municipio, que pues aportas incluso a veces más de lo que podrías tener para la gente del municipio. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Tonalá, radicando? Pues fíjate que una vez le pregunté esto a mi mamá, porque pues desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Entonces ella manifiesta que pues prácticamente desde que nací vivo en Tonalá, puesto que ellos viven en Guadalajara, en la pues, parte de zona de San Andrés, San Rafael, y cuando hacen familia mis padres, pues se mudan a Tonalá, entonces podría decirse que nací en Guadalajara, pero toda mi vida he vivido en el municipio de Tonalá. ¿Tu familia también de Tonalá? Parte, una sí, otra no. Bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tu municipio? Pues la verdad es que la gente, te digo, estoy tan familiarizada con ella que la verdad es que han pasado cosas padrísimas, la gente es como un pueblote. Sí, es muy cálida, ¿verdad? Sí, es como, yo siempre digo, oye, ¿por qué Tonalá? Pues, porque es mi pueblo, es un pueblote que a pesar de que está pegado a la zona metropolitana y ya es una ciudad como tal, no deja esas tradiciones que la caracterizan y por eso yo sigo con ese cariño hacia mi municipio. Oye, te ves muy joven. ¿Qué edad tienes? Pues no tanto, tengo 36. Sí, estás joven. ¿Qué es lo que más te gusta de tu... ¿Cuáles son las necesidades de los servicios públicos en Tonalá al día de hoy que crees que le hace falta a tu municipio? Mira, yo creo que de los servicios básicos, sin duda es los pisos están altamente deteriorados. Este temporal de lluvias lo hace más evidente, el hecho de que haya demasiados baches y que no haya la suficiente infraestructura para poder pisarlo. No obstante, la falta de banquetas, ¿no? No pensemos nada más en la parte de los vehículos o los pisos, sino que de repente carecemos de banquetas por donde pueda pasar la gente, pero creo que este es lo más carente, más las luminarias, ¿no? que siguen todavía muchas apagadas. Y bueno, este creo que ha sido de los dos temas que yo creo más atinado señalar en la parte de los servicios. Eres de contacto ciudadano, muy cercano a la gente, ¿has recorrido tu municipio? He recorrido todo el municipio, yo creo que eso me jacto de conocer un 95% de él. Me faltarán por ahí algunas colonias que quizá haya omitido por desconocimiento o por incluso el crecimiento que haya habido durante estos años. Pero pues te digo, yo llegué desde ahí, desde que nací, entonces lo conozco perfectamente y sé dónde hay carencias de tal o cual situación. Por ahí noté en algunas fotos que por supuesto van a ver aquí en la entrevista, ¿has participado en alguna campaña de ayuda comunitaria con algún programa que beneficie a los tonaltecas? Mira, actualmente y desde hace ya 16 años, soy el presidente de una asociación civil que se llama Transformando Sueños. Esto lo hice como una manera de... En algún momento tuve un familiar en un estado de salud complicado, entonces a manera como de agradecimiento a todas esas asociaciones y gente que nos ayudó en ese momento, fue como decidí impulsarlo, que si no es del mismo ramo la ayuda que nos dieron en ese momento, yo decidí hacerlo de esa manera, ¿no? Y nos dedicamos al asistencialismo, prácticamente, si me das peras,
yo reparto peras. Si me da sillas de ruedas, yo busco quién. O sea, le entras al tema de los grupos vulnerables. Así es. O sea, sillas, ruedas, muletas, lo que ocupe la ciudadanía. Así es. Incluso ahí hay imágenes que le pueden acreditar. Desafortunadamente, pues no, a lo mejor no las van a poder ver ahora, pero pueden ser las páginas que pueden consultar ahí la veracidad de todo esto que se dice. Bien. Sin duda, el apoyo de los artesanos de Tornalá es de suma importancia. ¿Qué opinas de esto? Porque, digo, lo que básicamente lo que mueve la economía en Tornalá, pues es la parte de los artesanos, ¿no? Sí, sin duda es parte importante de la derrama económica que pueda tener el municipio, la cuestión de los artesanos. Sin embargo, déjame decirte que realmente el artesano como tal ya está decreciendo, es decir, ya es muy poco el artesano que hace estos productos. Me queda claro que cuando la gente va, la que no vive allá, híjole, se ve asombrada de tanta artesanía que hay, pero no toda es propia del artesano nativo de Tonalá, sino que ha llegado también inversión de otros municipios o incluso extranjera para vender otro tipo de artesanías, que eso lo enriquece, ¿no? Y claro, es importante, pero el artesano como tal ha ido en decreción. Yo sí creo que se necesita un mayor impulso a nivel federal, estatal y municipal para reavivar eso, que justamente que fue con lo que empecé. Yo quiero mi municipio por todo eso que representa y que de alguna manera en la parte de la artesanía se está perdiendo un poco. Es podemos ver un Tornalá ya creciendo en la parte industrial y empresarial. Sí, fíjate que en la administración pasada me tocó participar ahí en una de las áreas, en la parte de movilidad, y me tocaba de alguna manera estar en las mesas con los desarrollos inmobiliarios, los desarrollos empresariales, en donde se ha construido una nave industrial, como las que anteriormente se instalaban en El Salto, para traer esa inversión que la verdad hacía falta en Tonalá. Entonces, así como esa, se construyó una más, si no mal recuerdo, y están en vías de algunas otras. Pero sí, Tonalá lo veo como un municipio potencialmente para el tema de la inversión, tanto industrial como está totalmente entonces en vías de crecimiento. Todavía hay la posibilidad de crecer, sin duda. Platícame un poquito de la parte que tú haces en esta parte del deporte. Director. Mira, fíjate, técnico. Director técnico de fútbol profesional. Fíjate que yo a los 7 años empecé a jugar fútbol. Fui avanzando y me tocó jugar fútbol profesional. Tercera división, segunda división. ¿En dónde estabas jugando esas divisiones? Solamente no tuve la posibilidad de debutar en Primera División aquí en México, pero jugué en Chivas, jugué en Atlas, jugué en Tecos, y tuve la posibilidad de ir un año a Armenia, Europa. Allá sí tuve la posibilidad de jugar en la Primera División de ese país, y esa es la parte como jugador, y era una deuda que me tenía yo. Terminé de jugar y yo decía que tarde o temprano iba a volver al fútbol. Entonces, 12 o 14 años, ya no recuerdo cuántos, me pagué esa deuda que me tenía de estudiar como director técnico, y afortunadamente ahí entre las relaciones que uno tiene y los amigos que dejamos en el fútbol, ya me ha tocado estar dirigiendo tercera división y segunda división profesional. Te voy a hacer una pregunta que me parece que va a ser del interés ciudadano. La verdad es que yo me asombré mucho cuando me mandaste tu ficha técnica platicándome todo esto, pero ¿se puede combinar la política y el deporte? Sin duda, son creo que... ¿La mejor combinación? Una gran combinación, una te genera estrés y otra te genera lo contrario. Porque ¿sabes qué? Tonalá es un municipio donde se tiene que rescatar mucho la parte de las adicciones. Entonces yo creo que cuando se genera deporte para poder combatir las adicciones, estás abonándole mucho a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, fíjate que coincido en eso, y creo que el combate a las adicciones puede, no es de combatirlas, yo más bien creo que es de frenarlas antes de que sucedan, como a través de la creación o construcción de la comunidad, con complejos deportivos más interesantes, más completos, con buenas instalaciones
como las que creo que últimamente, en los últimos años, en las tres esferas de gobierno, creo que se han estado impulsando, no como anteriormente, ¿no? La típica cancha de básquetbol de cemento que era, la pongo y jóguensela, y ahora son más completas, y veo un poquito más de jóvenes interesados en esto cuando hay condiciones para realizar el deporte. Oye, vemos un gobernador muy activo que le ha estado metiendo mucho a esta parte del deporte, porque ha estado inaugurando algunas canchas en diferentes pues partes de la zona metropolitana de Guadalajara. No sé si esto ha pasado en Tonalá. Sí, sí, y te lo comparto. La última que inauguró en el municipio de Tonalá fue la administración pasada, casi para terminar, justamente a una cuadra de mi barrio, exactamente. De toda la vida que yo recuerde, fue una cancha de tierra, una de básquetbol de cemento, como te lo digo. Como estaban antiguamente. Unos arbolitos, y era todo, donde nos raspamos las rodillas, ¿no? Ahora, pues ahí agradeciendo a las autoridades que nos hayan apoyado con una unidad deportiva muy completa. O sea, ¿esta unidad tiene segregados diferentes tipos de deporte? Sí, es... ¿Concentrados en un mismo lugar? Concentrados en un mismo lugar, incluso hay una alberca semiolímpica. ¿Qué tal, eh? Cosa que no existía en aquel momento. No, y para la gente de Tonalá le cae magnífico poder llevar a sus niños a la natación. O a cualquier deporte. O a cualquier deporte. Yo creo que practicar deporte... Yo sé que privilegias el fútbol, pero... Sin duda. Sí, sin duda. Pero creo que cualquier deporte es un instrumento para evitar ahí muchas situaciones de delincuencia. Oye, vemos que tienes muchos cursos tomados en esta rama del derecho. ¿Qué te gustaría implementar de todo lo que has estudiado en Tonalá? ¿Qué me gustaría implementar? Fíjate que hay un tema interesante que me tocó trabajar en conjunto con la Dirección de Movilidad, que me tocó encabezar la administración pasada, junto con la Dirección de Justicia Cívica, que era algo relacionado a la justicia alternativa. Literalmente la connotación, el título es justicia cívica, en donde impacta justamente la parte de cómo prevenir el delito y las fases que lleva una persona hasta cuando ya delinques, cómo poder regenerar todo esto a través de la cultura de la paz. Ah, bien, la vamos al tema de la cultura de la paz. Sí. Entonces también entras en el tema de la mediación, las prácticas restaurativas. Veía algunas fotos donde estás sentado con un grupo de personas platicando. En esa reunión, si mal no recuerdo, fue algo una reunión que tuve ahí de ciudadanos de colonos. De ciudadanos de colonos, tenían una problemática ahí en su fraccionamiento. Entre las peticiones que me hacían, pues realmente de todo, ¿no? Alumbrado, reductor de velocidad, temas de seguridad, parques y jardines. Yo lo que hacía pues era obviamente reunir esas peticiones para posteriormente, ya sea como asociación civil o como un líder social del municipio, poder ayudar a gestionar a esas personas sus necesidades. O sea, le entras a la onda de la gestión. Sí. ¿Tú mismo lo gestionas? ¿Tú mismo vas al municipio y lo gestionas? En algunas ocasiones sí, no obstante, decirte pues que la asociación es un grupo de de compañeros. Se apoyan para darle más extensión territorial. Así es. Órale, pues está muy bien. ¿Cómo dices que se llama la asociación? Transformando Sueños. Ah, Transformando Sueños ya tiene página oficial. Página oficial, ahí en Facebook la podemos encontrar. ¿Cómo? ¿La de www Transformando Sueños? Solo es una página de Facebook. ¿De Facebook? ¿Cómo la buscan? Está una en Twitter, Transformando Sueños AC. Ah, bien. Luego esperamos tenerte en otro programa para que nos platiques específicamente tú y tu grupo de personas que están ya trabajando en Tonalá, pues cuáles son las labores más aterrizadas las que tienen, sí, y lo claro que están que haciendo, sí. Porque está interesante eso, ¿eh? Me encantaría, y creo que también a los muchachos participar en este tipo de espacios. Oye, en base a tu experiencia, ¿qué opinas de la movilidad en Tonalá? Estuviste como coordinando esa parte y... pues Tonalá tiene muchas calles y muchas zonas donde pues de plano no hay ni carpeta asfáltica, o sea, mucho menos concreto hidráulico. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué hay que hacer por Tonalá? Mira, hay que hacer mucho, todavía falta mucho por hacer. La movilidad se ha visto un tanto saturada. La realidad es de que la mala planeación de la ciudad desde que se fundó el municipio pues ha permitido tener vialidades o espacios para transitar
muy limitados, muy acotados, muy cortos, ¿no? Entonces, tienes que planear sobre algo que ya está hecho y es más complejo ese tipo de acciones, ¿no? Ya cuando nosotros le entramos al tema de movilidad, y déjame decirte que fuimos la primera dirección de movilidad en la historia del municipio. Nos dedicamos a planear, nos dedicamos a darle orden a las calles y en recuperar esos espacios públicos secuestrados, ¿no? Que el viene-viene, los comerciantes que apartan lugares, un sistema de parquímetros obsoleto que no sirve y que quizás es el negocio de ahí de alguno de los políticos, o fue. Ese tipo de cuestiones nos ha limitado un poco. Pudimos avanzarle desde la dirección de movilidad con algunos planes estratégicos, parte de la planeación. Sin embargo, otra vez se vuelve a truncar porque llegó la administración, pues que no era del mismo color, decidió quitarla. ¿Cómo? Volver al retroceso, pero se dio cuenta de que era necesaria, ya era necesaria. Uh-huh. Y la vuelve a traer. Entonces, okay, perdieron ahí unos meses, un año podría decirse, que de todo esto. ¿Y la recaudación? De recaudación también, porque sin duda sabemos que el orden en ocasiones es necesario la sanción, ¿no? La sanción. Para el tema del ordenamiento. Y sí cabe ese supuesto. Bien, privilegio al peatón, obviamente. Totalmente. En todo este programa. Totalmente, al peatón. La intención de un programa que generamos era la posibilidad de que quien haya sido multado a través de un curso de concientización y sensibilización vial pudiera obtener un descuento y que ese dinero fuera destinado para la restauración o creación de banquetas que era... Oye, ¿el tema de banquetas libres se dejó en Tonalá en algún momento? Lo replicamos. Es un tema muy bueno, ¿eh? Para mí era un tema esencial, principal. Lo implementamos, hubo mucha resistencia al principio de la administración. Pues imagínate un Tonalá donde, híjole, nadie le ponía orden al tema del estacionamiento o de la movilidad motorizada, no motorizada. Llega alguien y de repente si llegas con una varita ahí de multas. Uh-huh. ¿Conoce los beneficios que ofrece Clínica Bucal? En Clínica Bucal reinventamos tu sonrisa. Y en el mes de septiembre-octubre los implantes están al 30% de descuento. ¿Escuchaste bien? En el mes de septiembre-octubre implantes al 30% de descuento. También contamos con las coronas de porcelana al 10% de descuento. Así es, coronas de porcelana al 10% de descuento. Estamos en Enrique Díaz de León, 731, en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Nuestro teléfono es el 33-3810-3168. Pero si vives en Zapopan, estamos en carretera Colotlán, 887, Plaza Alta Luz, local 4, Zapopan, Jalisco. Nuestro teléfono es el 33-31-55-83-63. Recuerda que también puedes agendar tu cita en www.clinicabucal.com. Y recuerda que Bucal es salud dental integral. Esclareciendo, y la gente fue entendiendo. Nosotros veíamos que la gente ya entendía que no debía de apartar un lugar, que no debía estacionarse mal. O sea, realmente ya las multas fueron en decreción. Fíjate que tuvimos a bien por ahí tener una de las entrevistas a Bernardo Santana, que fue uno de los que tuvo
tuvo bien hacer este programa, sí, o compartirlo con Mario Silva y otras personalidades. No nos había tocado tenerte aquí con nosotros, que ya estoy escuchando que eres parte del mismo programa, ¿sí? Que es un programa que se baja a Tonalá, me imagino que con algunas diferencias porque son diferentes los municipios, pero con mucho, pues pegó muchísimo. La verdad es que las personas sí tuvieron a bien tomarlo y tuvieron a bien pues también tomar las condiciones que tenía el programa para respetar esos espacios públicos, ¿verdad? Así es. Digo, cabe señalar que no era como una obligatoriedad que los municipios lo adoptaran. Prueba de ello es que creo que San Pedro Tlaquepaque no lo implementó. No lo implementó. Nosotros sí lo adoptamos porque creímos que era una buena oportunidad de mostrarle al municipio una cara diferente y que a través de ese programa pues también mostrarle al ciudadano otro tipo de cosas que se desconocían. Oye, platícanos un poquito en tu experiencia el tema de la inseguridad. ¿Qué, cuando estuviste ahí en el municipio, tuvieron a bien hacer algo por la seguridad? Pues en el tema de seguridad... ¿Algún programa? Híjole, yo creo que nuestra aportación fue muy, muy acotada. Creo que lo más cercano que tuvimos al tema de la seguridad fue lo que te comentaba hace un momento. Junto con Justicia Cívica, nosotros lo que hacíamos era a los infractores, tanto de las personas que se les generaba un folio por estar mal estacionado, junto con infractores que infringían, valga la redundancia, una falta administrativa, los ponían a hacer servicio comunitario. Ah, ok, muy bien, oye, esto es buenísimo. Era buenísimo, te puedo decir que fuimos el primer municipio de Jalisco en implementar algo así, okay. Pero también pasó lo mismo que con movilidad, llegó otra administración, lo hizo un lado y creo que otra vez hay que volver a utilizarlo. Okay. Entonces lo más cercano que tuvimos con el tema de seguridad fue eso, y obviamente en coordinación con la policía municipal o la comisaría, generábamos algunos trabajos conjuntos. Déjame decirte, ahorita ya me acordé de un programa que sí generamos, que salió justamente desde movilidad, pero realmente lo ejecutó la comisaría. Se escogieron 12 polígonos dentro del municipio con la intención de que a determinadas horas pico, para la afluencia en el transporte público, hubiera mayor presencia policíaca en moto, con la intención de inhibir el robo a personas. Ah, muy bueno. Fue al menos las rutas y parte de la operación fue elaborada desde ¿Se acompañaban en conjunto? ¿Hacían como equipo? No, realmente, te digo, parte de la planeación junto con otras dos áreas, realizamos el proyecto, claro, junto con la comisaría, pero ya al final de cuentas la comisaría era la que ejecutaba ese programa. Nosotros lo que pusimos fue... aquí es donde el transporte público en estos momentos tiene mayor afluencia de personas. Es donde corren más riesgos las personas. Oye, algo que tiene Tonalá es que vemos que tiene muy pocos lugares. Bueno, no es una ciudad tan grande como lo es Guadalajara o Zapopan. Pero, por ejemplo, en el tema de la salud, en el tema de las Cruz Verdes, ¿qué es lo que tú ves? ¿Cómo lo ves en el tema de la salud? ¿Si hay lugares donde la gente pueda acudir y que le den un servicio digno en el tema de salud? Mira, las últimas veces que yo recorrí una Cruz Verde, fue un trato digno, unas instalaciones dignas, no las mejores. Sin embargo, debo decir que estamos en vías de crecimiento en cuanto a esta parte de la salud. Yo creo que sí son necesarias más Cruz Verdes, a lo mejor algún otro centro de salud del estado que se incorpore a llevar pues los servicios necesarios, ¿no? Sí, y contamos con dos clínicas del IMSS que pues, sí, también creo que son insuficientes. Sí. Pues fíjate que Tonalá en algún momento lo que les pasó con la pandemia, bueno, afectó mucho la parte de la reactivación económica. Yo vi un Tonalá de repente muy silencioso, muy quieto, porque pues artesanos o también gente que trabajaba maquilando alguno que otro producto,
pues terminaba viéndose afectado. ¿Hubo algún tipo de apoyo para reactivar la economía de Tonalá? Sí, bueno, ¿algún programa? Hubo apoyos por parte del gobierno del estado y algunos por parte del gobierno municipal. Si mal no recuerdo, no tengo los datos duros, pero fueron algunos económicos y algunos en especie. No obstante decirte que cuando hay un poquito de reapertura por parte del municipio, Tonalá fue uno de los primeros que reactiva, implementando un modelo pues en su momento interesante para reactivación, sobre todo el tianguis turístico de Tonalá. De Tonalá, los días jueves, los días... ¿Se pone sobre la avenida? Se pone sobre la avenida principal, de avenida Tonaltecas, y pues decirte que fue un verdadero... fue titánico aquello, porque era desde levantarse a las 3:30 de la mañana y pues irnos de ahí hasta que se levantaran todos, ¿no? Entonces fue muy complicado por muchas áreas. Muchos lo celebraron, muchos lo criticaron, porque así como pues les das en ese momento la reactivación, pues también se vio impactado algunas otras cosas en donde algunos no les gustaron, ¿no? Entonces, pero ahora, en ese momento la decisión preponderante fue reactivar económicamente al municipio, y pues obviamente el tianguis tradicional de los jueves y los domingos fue lo que nosotros en ese momento consideramos que era lo que se tenía que reactivar de ya. Sí, porque le da mucha vida, hay mucha gente de muchos otros lados, incluso del interior del estado, pero también fuera del estado. La verdad es que hay mucho visitante, ¿sí? Flotante, muchos partes le llaman flotante, porque nomás llegan un momento, hacen sus compras y se van. Así es. Bueno, por aquí tenemos que Tonalá tiene en vocablo náhuatl Tonayan, que significa lugar donde el sol sale. Esto lo vemos mucho por ahí, hay una frase muy cerca del Cerro de la Reina. Es un lugar muy turístico, donde también las personas pasan por ahí a visitar. Y hay muchos lugares de Tonalá que la gente tal vez no conozca, que hay que invitarlos también a que los conozcan, ¿no? Sí, así es. Creo que el Cerro de la Reina es un atractivo. Por las noches se ve la ciudad. Padrísimo, ¿no? Increíblemente, por las luces. Vayan, por favor. Las pilitas acá en frente a San Gaspar, a un costado. Las pilitas también tuvo una remodelación, ¿no? Intervención, ¿no? Hace un poco, pero incluso aquí podría hacer un llamado a autoridades municipales que puedan aportarle un poquito más a las pilitas, que es un atractivo que pues poco conocen, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser? Nadie conoce un laguito que está por ahí, es la presa de Locotillo. Presa de Locotillo. Nadie, cuando les digo, voy a ir a la presa. A la presa de mi pueblo. ¿Y cuál es tu pueblo? Tonalá. En Tonalá hay un. Sí, sí hay. Y hay peces. ¿En serio? Y hay esto. Fácilmente puede una persona, se lleva su caña, le dan por oportunidad de pescar o sí, hacer alguna actividad. Hay una parte que es pública y otra parte privada, ¿no? Dentro de lo que es lo público, pues ahí hay la posibilidad. Incluso ya no hace mucho me enteré que ya hay un par de restaurantes, algo así. Bien. O sea, donde una vez pasé un domingo y no, hombre, estaba aquello lleno. Mira, es una riqueza turística que debemos nosotros de observar, de escuchar, de transmitir, y además de invitar a las personas locales a que consuman local, ¿no? No nomás la parte del tianguis turístico, hay más cosas que sí, podemos reactivar. Hay muchísimas más cosas. Obviamente el paseo Tonalian, que es ahí la parte donde concluye el tianguis de los jueves y domingos, que está ahí afuera de la clínica del IMSS. Toda esa parte es muy bonita, o sea, para las fotografías, para conocer la cultura del tonalteca, es interesante. Sí, ese paseo le hicieron también una intervención ahí, pusieron esas esculturas, ¿verdad? Así es, muy bonitas. Que se denotan muy bonitas ahí, que se ven muy padres. El centro de Tonalá, obviamente, ¿no? O sea, hay cosas que mucha gente no sabe y que nos tiene ahí olvidadones. Oye, la calidad humana del político siempre es muy importante, y sobre todo porque para nosotros y para los que nos están viendo y nos están escuchando, es importante que no nomás conozcan a ser político, que lo conozcan de fondo.
Y sobre todo porque, digo, lo tienen encasillado como que el político es y shalala, shalala. Hay que conocerlo más de fondo porque hay políticos que traen ganas de trabajar por su municipio y hacer las cosas bien, ¿no? Como es tu caso. Sí, así es. Somos gente normal. Es como cuando pongo la otra parte, no es cuando ves a un futbolista, pues es una persona normal que quizá está viviendo un momento de gloria y de o vive en una burbuja, pero eso se va a acabar en algún momento. Ajá. Se va a reventar y vas a volver a tu realidad y sigue siendo una persona normal, no son inalcanzables nadie. Pies de plomo, siempre, ¿verdad? Sí, así es. Oye, bueno, pues vamos a comenzar con unas preguntas para dejar ver esta parte humana. Me gustaría saber qué es lo más importante para ti en este momento. Fíjate que en este momento te quiero platicar que estoy por ahí con la intención de participar para poder ser el próximo dirigente del municipio por mi partido, Movimiento Ciudadano. Oye, eso es muy bueno. Y traigo esas intenciones, estoy en la plática con todos mis demás compañeros del municipio. Estoy tratando de hacer lo que me toca, tocar la puerta, levantar la mano. Si nos toca, haremos un trabajo que tiene un método, que tiene una planeación, pero todavía faltan algunas semanas para ello, pero quiero adelantarte lo que traigo esas intenciones y pues que los que puedan ver esta entrevista también estén enterados de lo que en este momento para mí es importante en lo político. Oye, quien tiene intenciones por Tonalá es un guerrero, Es un guerrero de calle, ¿eh? Solamente los que queremos al municipio nos aventamos de cabeza así. Sí. Oye, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Jugar fútbol. ¿Y piensas hacer en algún momento una liga de jóvenes que los puedas integrar a esa parte de que se sanien más? Pues mira, no sé si una liga, pero en meses pasados, por un proyecto que se elaboró de nuestra parte, nos trajimos a una filial de los Pumas. ¡Ah, qué padre! Hacia Jalisco albergamos muchísimos niños, muchísimos jóvenes a participar en este proyecto. Por situaciones al trabajo y demás, dejé el proyecto como tal, me hice a un lado, pero el proyecto sigue y los invitaría a que siguieran, ¿no? No, y invítanos a nosotros a grabarte ahí en Tonalá, o sea, ya con tus muchachos, trabajando con ellos y también pues dándoles esta parte que a ti te toca, pues de impulsarlos a que se incluyan en el deporte, ¿no? Que sean parte del deporte. Con gusto. Digo, aparte que se los dice un político, se los dice un director técnico, ¿qué más quieren? Y con esos conectes, pues qué mejor. Oye, ¿qué comida te gusta más? Comida. Típica de Tonalá. Tonalteca. Híjole. Pues yo he probado por ahí los pambazos, Mira, el pambazo no es de Tonalá, este es el Estado de México. Pero se arraigó. Yo lo veo mucho ahí en el tianguis de. Ese bolillo rojo, ¿no? Sí. Veo eso, los tamales. Digo, la verdad es que en Tonalá es un folclore porque sí hay... Sí es un folclore, tiene de todo. Sí hay mucha comida. Híjole. ¿A ti qué te gusta más? Pues la verdad, a mí los taquitos son deliciosos. ¿Sí? ¿Los tacos de...? Amo los de tripa. Ah, sí, hay unos de tripa ahí en el centro de Tonalá, fuera del municipio. Que sí. Están buenísimos, Ahí donde está el monumento. En algún momento por ahí alguien... A quien le mando un saludo, a Jorge, nos invitó. ¿Te gusta andar en bicicleta? Sí me gusta, pero lo practico poco. Ah, bien. Pero ¿meterías esa parte? ¿Tú que subiste en esa parte de la movilidad? Ah, sí, claro. O sea, soy... Ya ves que se está usando estos sistemas multimodales. Multimodales. Que llevan pues la parte de que privilegian la ciclovía, ¿no? Así. Soy si no impulsor, o sea, tampoco soy de los que no quieren, ¿no? Uh-huh. O sea, entiendo que hay que generar condiciones multimodal y que la vialidad o las calles deben de ser para todos. Sí, soy de la opinión de que se tienen que generar estas condiciones de
de transporte, muevas de transporte para el uso de la bicicleta, el scooter o el patín eléctrico. Sí, creo que es algo que en lo que sí estoy. ¿Le podrías abonar en algún momento? Sin problema alguno. Oye, las mascotas, ¿cómo ves el tema de las mascotas en Tonalá? Y sobre todo te voy a platicar algo, porque aparte que nos gustan o a algunas personas les gustan, pues en Tonalá hay muchas personas que les gustan, pero no para darles un trato digno, sino para los utilizan mucho para pelearlos. Sí, mira, es lamentable que además de las peleas callejeras o clandestinas, la gente ve al animalito como un objeto de protección, o sea, un objeto como de que agarro una pluma, ya se me perdió, o ya la tiré, o ya no tiene tinta y voy a la basura. Ajá. O ya no me gusta y la tiro, ¿no? O sea, creo que eso ha permeado mucho, no solo en Tonalá, yo creo que es la cultura todavía en demasía por parte de muchas personas en México, y que creo que tenemos que cambiarla. Sin embargo, también creo que debemos de impulsar que ya no se generen más animalitos, ¿no? Claro. El tema de la vacuna para que ya no puedan procrear más esterilizarlos, esas campañas de esterilización, ¿verdad? Exacto, porque si bien es cierto que ya tengo un animalito y ya después lo dejo y ya es callejero, pues en ese momento es volver a generar más perritos callejeros. Sí, se hace gatitos, o el animalito que... Se hace un ciclo, ¿no? Un ciclo vicioso. Así es. Y no se termina con él, pero te gustan las mascotas. Sí, sin duda. ¿Y tienes en tu casa? No, fíjate que ahorita no, en este momento no tengo, pero en algún momento sí tuve un perrito. Bueno, un perrote, soy fan del viejo pastor inglés. Ah, no, pues precioso. De ese perro blanco con gris enorme, peludo. Tuve en algún momento uno, desafortunadamente pues ya no está conmigo, pero en algún momento... ¿Lo compartiste? ¿Lo viviste? No, voy por otro. Ah, ¿otro igual? Otro igual, sí. Ya escucharon, ¿eh? Si les gustan los animales. Es mi raza predilecta. ¿Qué música te gusta? Fíjate que de todas me jacto de ser un amplio conocedor o que tengo un gran gusto por la música. Excepto un personaje que por ahí viene mucho de moda entre los jóvenes. Ajá. No sé por qué él me genera alguna situación, pero en realidad de todas banda, rock, desde los 50 hasta los... Órale, pues eres así que... Sí, soy... ¿Te gusta de todo? Me gusta de todo, exacto. Órale. Oye, pues me da mucho gusto saber todo esto y me da mucho gusto saber que le estás metiendo duro a la parte del municipio de Tonalá. Porque lo que se ocupan es más jóvenes que tengan la intención de entrarle duro a la parte política y que le entren también duro a la parte de andar en las calles y de levantar la mano y de pues velar por todos los servicios públicos que la gente necesita. Y más allá de los servicios públicos, pues mucha gente que también necesita trabajo, ¿no? Que necesita pues alguna fuente de empleo, ¿no? Y qué mejor que con tu asociación pues puedan ir acercando gente que pues les pueda ir abonando para poder ayudar a más gente, ¿no? Que de eso se trata. Los grupos vulnerables son muy buenos y son de ayuda comunitaria y de intervención pues rápida. En realidad, pues sí se le ayuda a la persona discapacitada. Una silla de ruedas, unas muletas, pues le puede cambiar la vida. Así es. Incluso la parte de la movilidad, ¿eh? Sí, sí, que además es universal. Que me imagino que privilegias la parte de la accesibilidad. Accesibilidad universal, sí. Digo, caemos en el supuesto, digo, no solo en Tonalá, la carencia de estos espacios donde transita el peatón, ¿no? Las banquetas. O sea, por más silla de rueda nueva que tengas, si no hay dónde, pues tienes que ir a la vialidad y se vuelve bien peligroso. Sí. Oye, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros en tu programa, la entrevista con Rafael Pliego. Es un gusto que estés con nosotros. Esperemos que no sea la primera y última vez que te podamos tener aquí. Esperamos poderte tener con tu asociación. Y bueno, nos vamos con un último mensaje de ti para los tonaltecas. Y lo que les quieras comentar, lo que les quieras decir. Y tus redes sociales y tu número de contacto. Claro que sí. Bueno, pues decirte, Rafa, que y a la gente pues que nos está escuchando, que nos va a escuchar, que pues voy a seguir haciendo política como me han enseñado a hacerlo, utilizando un estandarte, también una herramienta, una asociación civil, haciendo estas
actividades altruistas, desinteresadas, que nos vean un poquito lo que hacemos en este tema de la ACE, para que, como tú lo dijiste, empresas puedan acercarse. Y lo que te dije, si tú me das peras, yo voy y le llevo peras a quien necesite peras, ¿no? Entonces, este tipo de hay muchas empresas que están por ahí, que tocamos la puerta y que nos ayudan, que nos siguen ayudando, y algunas otras que podamos llegar por este medio, pues que se acerquen para poder hacer el trabajo conjunto. En mis redes sociales es Enrique López en Facebook, Enrique-López3 en Instagram, Enrique López en Twitter, y mi teléfono de contacto es el 3313-057739. Bueno, pues ya escucharon, pueden tener el contacto directo con Enrique López, él va a estar ahí para escucharlos, para saber de las necesidades ciudadanas que tengan en su municipio, y nos despedimos. Les damos muchas gracias a todos nuestros seguidores que están en línea, en el programa y el podcast, y recordarles que nuestra dirección es sancor.fm/rafaelyo-pliego. No se les olvide suscribirse a este canal, hay que darle ya la campanita, y sin más, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Enrique. No, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gastronomía, un buen tequila, o disfrutar el vino afrutado en la playa, la Filarmónica, el Hotel Boutique y de Gran Turismo. Un danzón, la síncopa, o el mejor DJ. Visitar un pueblo mágico o recorrer a México de norte a sur. Una línea aérea, el autobús o el entrañable tren. Así la vida se vive en Rosa. 101, tu estilo, nuestra gente. Todo en cultura, gastronomía y turismo en la revista Rosa. 101, desde 1990. Nosotros estamos aquí. Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Guadalajara y la Ribera de Chapala. Visítanos en digital isu.com/revista101.